a este nuevo encuentro, nuestro segundo encuentro del ciclo de conversaciones del curso Instituciones de la Memoria desde el Presente Inédito. Como ustedes saben, en este ciclo de conversaciones estamos dialogando con archivistas, con bibliotecólogos, museólogos y especialistas sobre las instituciones de la memoria y sus agentes, los desafíos que enfrentamos ante pasados conflictivos o situaciones sociales complejas y presentes inéditos. Las instituciones de la memoria no son espacios de conservación, no son solo espacios de conservación, organización y transmisión de documentos, información y artefactos. Ellos son especialmente espacios vitales de creación del conocimiento a partir del diálogo y del encuentro, y tienen el propósito de construir, difundir, conservar, promover conocimientos, diálogos y saberes. Y es precisamente en estos momentos de cambio, de transformaciones sociales, donde esta dimensión cobra una fuerza mayor y donde la gente, el archivista, el bibliotecólogo, el museólogo, puede hacer la diferencia. Hoy estamos con dos de esas personas que hacen la diferencia y tenemos el gusto de tener hoy con nosotros a dos invitadas muy especiales. La primera es Nadja Ríos Villarín. Su formación en pregrado es en literatura de la Facultad de Humanidades de la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Tiene un doctorado y maestría en antropología lingüística de la Universidad de Texas en Austin. Es catedrática en la Universidad de Puerto Rico, en el recinto de Río Piedras. Y junto a la profesora Mirza González Vélez, es fundadora del proyecto de la Diáspora del Caribe, un proyecto de movimiento humano. Una iniciativa de humanidades digitales que tiene por objeto revitalizar, reutilizar y recuperar fuentes primarias y secundarias, así como artefactos relacionados con las prácticas del carnaval y la movilidad en el Caribe. En la actualidad desarrolla un proyecto digital titulado Diásporas Caribeñas, Panorama del Carnaval, auspiciado por el Fondo Nacional de las Humanidades. Y es precisamente sobre estos proyectos que ella está realizando, sobre los cuales queremos hablar con ella. Nuestra segunda invitada es Consuelo Marín Pérez, es educadora y promotora de la lectura. Su trabajo se ha centrado en la formación a formadores, docentes, madres comunitarias, formadores de primera infancia, mediadores de lectura y escritura, y en el desarrollo de programas bibliotecarios para comunidades y población vulnerable, en cárceles, hogares de ancianos, comunidades en conflicto armado, urbano, líderes comunitarios y desplazados por la violencia. La invitamos para conversar precisamente por su experiencia como promotora de la lectura en la biblioteca pública Confenalco Centro Occidental. Una experiencia que ella nos transmite en un libro muy bello que le recomiendo, que se llama Biblioteca Pública Bitácora de Vida, publicada en 2005, donde ella nos cuenta precisamente cómo esta biblioteca, ubicada en la Comuna 13, enfrentó todo el conflicto armado que allí se vivió y la Operación Orión. Muy bien, es un gusto entonces tenerlas acá hoy. Le vamos a dar primero la palabra a Nadja para que nos cuente un poco sobre todos sus proyectos y nos amplíe una visión sobre lo que son estos archivos comunitarios en Puerto Rico. Nadja, bienvenida. Gracias, Sandra, Verónica y a Marta. ¿Me escuchan bien? Sí, te escuchamos muy bien. Bien. Esperando que todos ustedes estén bien, que sus familiares se encuentren bien. Desde Puerto Rico, un saludo bien caluroso. Bueno, pues yo estoy contenta con esta invitación porque me va a dar la oportunidad de compartir con este grupo tan nutrido de estudiantes algunos proyectos que desarrollo en la isla. Entonces, para esos propósitos, voy a compartir mi pantalla porque quería, aunque sea verdad, compartir con ustedes algunas imágenes que nos den un poco el contexto. Voy a tratarlos de mirar, pero se me hace muy raro mirar un punto verde en la computadora. Así que si de momento no estoy así mirándolo, sepan que estoy de todas formas atenta. Entonces voy a proceder a, vamos a ver si puedo compartir la pantalla. Mm.
Y ahora no los veo a ustedes, así que, pero quiero que por favor alguien confirme que puede ver la pantalla que estoy presentando. Tiene sí, un mapa. Verla. Muy bien, sí. Excelente. Pues en realidad estas primeras dos imágenes quieren un poco contextualizar geográficamente dónde están estos espacios de archivo con los que trabajo. Como bien dijo Sandra, yo trabajo ese tema de los movimientos humanos. Comencé explorando ese tema, mirando hacia la comunidad puertorriqueña que en lugar de viajar y movilizarse a los Estados Unidos, en particular a Nueva York, Chicago, Filadelfia y más reciente a la Florida, se movilizó a las Islas Vírgenes Americanas. Es un movimiento, ¿verdad?, un poco distinto en el sentido de que se da ese traslado en una dirección hacia el sur en vez de hacia el norte. Puerto Rico, por su ubicación geográfica, siempre la definen como la menor de las Antillas mayores y la mayor de las Antillas menores. Así que a mí me pareció muy seductor la idea de estudiar ese movimiento hacia el sur en lugar de hacia el norte. Así que la imagen que está a mano derecha específicamente tiene la parte del este de Puerto Rico en conexión con las Islas Vírgenes Americanas, la isla de Santa Cruz, la isla de San Tomás y la isla de San John. Y entre medio de la isla grande de Puerto Rico y estas tres islas que conforman las Islas Vírgenes Americanas, están dos islas, municipio de Puerto Rico, la isla de Culebra y la isla de Vieques. Y yo comencé a trabajar con estas dos islas, municipio, un poco explorando la idea de islas puentes que conectan a Puerto Rico con las Antillas menores, ¿verdad? Las Antillas mayores tienen la característica de que predomina el español, ¿verdad? Claro, con excepción de Haití, de Jamaica, pero las Antillas menores pues presentan, además de diferentes barreras políticas, también una barrera lingüística. Y yo me interesé por estudiar estas dos islas municipio porque son como unos espacios muy híbridos, de mucha convergencia, de mucho movimiento. Así que voy a comenzar hablándoles un poco de estas dos islas municipio y de los espacios de memoria de estas dos islas. Voy a comenzar con el Archivo Histórico de Vieques. Esta isla tiene una población aproximada de 5.000 personas. Para llegar a la isla municipio de Vieques hay que tomar una embarcación que aproximadamente toma una hora y media, dependiendo de la embarcación que uno tome, si es de motor ligero o si es de transporte pesado. La misión de este archivo es preservar documentos, materiales audiovisuales y artefactos relacionados a la historia, desarrollo, cultura y luchas sociales de Vieques mediante el uso de técnicas sustentables que viabilicen la participación comunitaria y garanticen la continuidad del archivo. Ahí hay unos conceptos que para nosotros son claves, lo que significa comunidad. La comunidad siendo algo más que una localidad, sino una relación de personas, ¿verdad? Y en ese sentido hay un principio de reciprocidad para trabajar juntos, de modo que identifiquemos soluciones a problemas que le atañen a esa comunidad. Al mismo tiempo quieren dar acceso físico y virtual a las colecciones del archivo. Estas islas municipios son unos espacios de mucha exclusión, de mucha vulnerabilidad, dado que requiere ese transporte marítimo. No hay bibliotecas públicas, no hay salas de acceso al internet, así que este espacio
que en realidad es un espacio multiusos, ¿verdad? Porque además de tener el archivo, tiene una radioemisora, tiene una sala de exhibición y tiene como una pequeña tienda, ¿verdad? De donde saca gran parte de los, los costos que implica tener una estructura como esta. Así que un poco este archivo está bien anclado en la idea de mantener sus acervo documental, mantenerlo físicamente en Vieques, precisamente porque no hay dónde buscar información en la isla, ¿verdad? No hay una biblioteca, no hay un archivo. Y al mismo tiempo desea entrenar a los miembros de la comunidad en temas sobre preservación y archivística. Y eso es bien importante porque si Vieques no tiene una biblioteca, pues mucho menos tiene un bibliotecario. Así que en ese sentido son los mismos miembros de la comunidad los que se entrenan en estos temas gracias al apoyo de varias instituciones académicas de la Isla Grande y también lazos que hemos podido ir construyendo con otras instituciones en Estados Unidos. Así que esas redes de apoyo han sido fundamentales para darle forma a este archivo. Vieques es una isla que es muy especial, no solamente por su belleza en términos de su flora y su fauna, sino porque también de 1940 al 2003 fue objeto de una base militar de los Estados Unidos. En este tiempo, en esos 63 años, se dieron muchas luchas en contra de la Marina de Vieques hasta que finalmente salió la Marina en el 2003. Así que sus luchas son principalmente en contra de la Marina de Guerra, de las prácticas militares en la isla, y luego de la salida de la Marina en el 2003, un reclamo por la limpieza de estos terrenos y la devolución de estos terrenos a manos del gobierno local. Es una de las luchas ambientales y políticas más importantes de Puerto Rico cuando miramos el siglo XX y toda la documentación de estos 63 años de lucha están en ese archivo. Tenemos material audiovisual, tenemos recortes de periódicos, material efímero como pancartas, posters, hojas sueltas. Y esta lucha fue bien importante no solamente para la comunidad de Vieques, sino para el país entero, ¿verdad? Vieques con sus 5.000 habitantes no hubiese podido dar una batalla contra el gobierno, ¿verdad?, más poderoso del mundo en ese momento. Así que contó con el apoyo de la Isla Grande, pero también de los puertorriqueños que viven en los Estados Unidos, que casi son 5 millones de puertorriqueños y los 3 millones de puertorriqueños que vivimos en nuestro archipiélago. En esta isla se experimentó con el agente naranja y con Napal, así que es un sitio que tiene un alto incidente de cáncer entre su población, dado que estas prácticas se daban pues a cielo abierto y todos estos compañeros compañeras también estuvieron expuestos por muchos años a estos químicos. En la actualidad pues tenemos una junta asesora que principalmente se encarga de identificar materiales que son prioritarios para la comunidad, así es como nosotros hacemos nuestros planes de digitalización. Muchas veces la condición del material no es el criterio principal, o sea, digamos, si hay alguna colección que esté en un estado de vulnerabilidad serio, pero en estos momentos el interés de la comunidad es trabajar con
imagen y movimiento, por ejemplo, que están mucho mejor preservados, pues no necesariamente ese criterio es el criterio dominante, ¿verdad? Siempre tenemos bien en mente lo que estén necesitando las comunidades, los maestros, los estudiantes. En la imagen que tenemos abajo, estamos trabajando un seminario pequeño, ¿verdad?, sobre cómo hacer inventario de esa colección audiovisual que ellos identificaron como prioritaria. Es una colección de un documentalista viequense que documentó los últimos 20 años de esa lucha. Así que lo primero que nosotros hicimos fue ese inventario. Para eso utilizamos algunos criterios del Dublin Core y preparamos unas tablas en Excel con un vocabulario controlado, y eso nos ayudó también a tener esa uniformidad y que la comunidad se pudiera integrar. Y la imagen de arriba, ¿verdad? Todos nos familiarizamos con eso, la Junta sigue reuniéndose, seguimos trabajando de forma remota, ¿verdad? Porque nuestros maestros, sobre todo en ese municipio, estaban bien deseosos de tener materiales digitales. Así que eso fue una reunión para identificar algunos de los materiales que le hicimos llegar a los maestros. También trabajo con esta otra isla municipio que se llama Culebra, y esta fundación es una organización sin fines de lucro y ha sido punta de lanza para preservar los saberes y conocimientos de la comunidad en este municipio. Como elemento común figura la preservación del medio ambiente y la conservación de los recursos naturales. En Puerto Rico manejamos mucho la preservación del ambiente con preservación de la cultura, ¿verdad? En Puerto Rico, para aquellas personas que no lo saben, al ser una colonia de los Estados Unidos, se ha desarrollado una identidad cultural muy particular. Así que casi todas las luchas políticas, obreras, ambientales, van bien de la mano con esa identidad cultural. Existe evidencia también que en estos experimentos militares que también se hicieron en la isla de Culebra, los habitantes estuvieron expuestos a agentes tóxicos, como ya les había mencionado, el napal y el agente naranja. Aquí algunas imágenes en el caso de Culebra. Desde 1901 a 1975 estuvo la Marina de Guerra de los Estados Unidos haciendo prácticas militares en este territorio. Y en esta ocasión estamos trabajando con un grupo de jóvenes precisamente sobre unas fotos de sus familiares y levantando las historias orales de esas fotos, ¿verdad? Es bien importante para estas comunidades ir documentando esos conocimientos que ellos logran generar a través de estas luchas. Y en este caso estuvimos trabajando con un grupo de bibliotecarios y con un profesor de literatura creativa que nos ofreció un taller, ¿verdad?, para que los estudiantes pudieran de una forma concisa, pero a la misma vez poética, hablar de esas fotografías y de las memorias que evocaban esas imágenes. Y por último, el proyecto Casa Pueblo, ubicado en Adjuntas, es un proyecto de autogestión comunitaria que promueve la protección de los recursos naturales, culturales y humanos. Desde hace 40 años, Casa Pueblo lucha en contra de la explotación minera y el uso del gas natural. Así que estos tres proyectos en realidad son para mí unos proyectos ejemplo, modelo, que hablan de la historia de Puerto Rico, sobre todo del siglo XX, y cómo han logrado encontrar respuestas a estos proyectos que afectan no solamente la calidad de vida de los residentes, sino también los recursos naturales. En la actualidad, Casa Pueblo promueve a través de la ciencia, la cultura y la comunidad la conservación del medio ambiente usando la energía renovable
mediante la creación de reservas naturales. Esta comunidad tiene un bosque escuela y además tiene un bosque del pueblo donde era, donde estaba planificado hacerse la explotación minera. Tanto el bosque escuela como el bosque del pueblo es manejado por un cuerpo de voluntarios del pueblo de Adjuntas, y ellos hacen mucho hincapié no solamente en la cultura, sino también en la ciencia, porque a través de la educación científica lograron articular su lucha ambiental para convencer a la ciudadanía de que este proyecto de explotación minera no era beneficioso ni para Adjuntas ni para el pueblo de Puerto Rico. Adjuntas, a diferencia de Vieques y de Culebra, que son islas municipio, está en la Isla Grande, en el área de la Cordillera Central. Y como bien dije, son dos, este proyecto, este grupo comunitario se opuso a dos proyectos principales: la explotación minera en cielo abierto y el uso del gas natural, que era un tubo que cruzaba a Puerto Rico de norte a sur, conocido también como la Vía Verde. Adjuntas en Casa Pueblo, como igual que en Vieques y en la Fundación Culebra, tienen una sede que en realidad sirven de espacio multiuso. En el caso de Adjuntas tiene una escuela de música, tiene un cine solar, tiene una radioemisora solar y su casa museo, que recoge las luchas que han dado el pueblo adjunteño. Además de eso, producen café, son productores de café en el pueblo de Adjuntas, y Casa Pueblo produce su propio café, el café Madre Isla. Es la fuente principal de ingreso de Casa Pueblo, y estas tres organizaciones en la actualidad están energizadas con energía solar y respondieron muy bien a la emergencia después de los huracanes Irma y María en el 2017, y en el caso del pueblo de Adjuntas, a los temblores, al terremoto principalmente del 6 de enero del corriente año. Así que son espacios que responden a emergencias constantemente y que están buscando respuestas a problemas comunes en la comunidad. Entonces, para estos tres grupos es bien importante ese carácter interactivo dentro de la participación comunitaria. También la participación recoge una dimensión social que implica la unión de diferentes sectores que coinciden en un problema. Entonces, para estos tres grupos, el archivo es también parte de esas respuestas que ellos han encontrado a los problemas que han ido resolviendo. Es bien importante para ellos, ¿verdad?, conservar esa memoria, porque parte de las soluciones que han encontrado es el conocimiento que ellos han ido construyendo, ¿verdad? Y en ese sentido, estos archivos pues son eso, fuentes de conocimiento comunitarios. Para estos espacios de exclusión, como dije, ¿verdad?, en el caso de las islas municipio y en el caso de Adjuntas, que es un pueblo del interior, es bien importante que ellos se perciban a sí mismos como productores de conocimiento. Y además de eso, que estos archivos en su carácter digital, sobre todo, se convierten también en unos espacios de participación y posibilitan el seguir aglutinando más personas para la defensa de sus causas. Así que, contestando un poco la pregunta de qué hacen las instituciones de la memoria ante la emergencia,
Pues, en primer lugar, ofrecer el espacio físico, ¿verdad? Para, en el caso de personas con condiciones médicas, como son espacios que funcionan con energía solar, se podrán imaginar la cantidad de personas que son insulinodependientes que llegaron a estos espacios para mantener sus medicamentos preservados. Todos tienen emisora de radio, así que en momentos donde no había señal para los celulares, pues a través de la radio era que se podían comunicar con sus familiares, con sus seres queridos. Además de eso, se convirtieron en centros de acopio para distribuir alimentos, para distribuir equipo de primera necesidad y de ir encontrando soluciones a esas situaciones, ¿verdad?, de vulnerabilidad. ¿Y por qué hacemos memoria de esos momentos críticos? Es otra de las preguntas que también presentaron sus profesoras. Pues yo diría que en esos momentos críticos es cuando más soluciones se encuentran, ¿verdad? Los líderes comunitarios están respondiendo constantemente a emergencias, pero en esos momentos críticos se buscan unas soluciones concretas y esas soluciones se convierten en proyectos, ¿verdad? Como en el caso de Adjuntas, un bosque se convirtió en la solución a un proyecto para detener la explotación minera, y cómo ahora la protección del bosque se convierte en ese elemento unificador, y alrededor de la protección y el manejo del bosque, el conocimiento que tienen que aprender sus voluntarios y sus visitantes, ¿verdad?, para preservar ese lugar. No creo que ya me pasé de los 20 minutos, así que voy a dejar aquí la presentación, pero por favor, si tienen algunas preguntas, yo voy a compartir las páginas web de estos tres archivos en el chat y darle paso a Consuelo, ¿verdad?, para que ella hable un poco y establecer conexiones. Gracias, Nadia. Muy, muy interesantes tus proyectos y bueno, surgen un montón de preguntas ahora que te escuchamos hablar. Ahora entonces le vamos a dar la palabra a Consuelo para que nos cuente un poco de su experiencia en la Biblioteca Confenalco de la Comuna 13. Consuelo, bienvenida. Bueno, ya. Ahora sí te escuchamos. Gracias. Activado. Buenas tardes. Bueno, gracias por estar ahí y por disponerse a la escucha. Yo tengo dos salvedades que hacer para empezar. Primero, que hoy amanecí terriblemente indispuesta. Entonces ya llevo como tres pepas para poder estar sentada aquí. Voy a tener que estar tomando agüita permanentemente. Y la segunda, yo no preparé pues una presentación porque propusimos conversación. Entonces voy a exponer en términos generales cómo era la Biblioteca Centro Occidental, más bien cómo era el barrio cuando llegamos, cómo se creó la biblioteca, los servicios y la evolución dentro de ese ambiente de guerra que nos tocó estar. Nosotros llegamos al barrio como biblioteca en el año 1995. Cuando llegamos al barrio, había en el barrio un fuerte movimiento comunitario, de liderazgo comunitario. De hecho, la biblioteca se creó en las negociaciones de los líderes con la señora María Emma Mejía, que era consejera presidencial del gobierno Gaviria. Y por ese fuerte impacto de la guerra, de las guerras del cartel en Medellín, del reclutamiento de jóvenes y eso, se empezó a trabajar fuertemente en esos barrios más desfavorecidos. Allí es donde llega entonces la consejería a negociar con la comunidad, y entre las distintas cosas que la comunidad le pidió a la consejería, la comunidad, fue una biblioteca. O sea, allí había ya instalado una necesidad o una conciencia de la importancia de un espacio bibliotecario.
No fue con FENALCO, no fuimos nosotros, no. Los líderes comunitarios pidieron y negociaron con la consejería una biblioteca, la creación de una biblioteca. Y ya empieza entonces la gestión de María Emma para crear la biblioteca y ella se inaugura en el año 95. Cuando nosotros llegamos entonces al barrio, habían ya grupos armados instalados allí, estaban los comandos armados del pueblo, estaba algunas fracciones del ELN y algunas fracciones de las FARC. Eran los tres grupos que manejaban el barrio en diferentes sectores, por sectores también, pero ellos no estaban incluso ni siquiera en conflicto entre ellos porque uno podía moverse por el barrio tranquilamente, sin que lo estuvieran parando, diciendo que por aquí no había fronteras marcadas por ellos en aquel tiempo. Esa era la condición como de ambiente bélico en el barrio. Y un barrio, obviamente, con altos niveles de pobreza. La mayoría de las personas adultas que trabajaban en la construcción, obreros de la construcción, en trabajo informal, no necesariamente vinculado a proyectos permanentes, sino que lo que resultara. Y las señoras, para las mujeres, trabajando en casas de familia, haciendo aseo, limpieza en casas de familia. Había varias escuelas, una 20 de julio, el refugio del niño 2, 3 y la de Eduardo Santos 4 alrededor. 3 dentro de la comuna, una por fuera, varios hogares infantiles hogar infantil había uno afuera, por los lados de Eduardo Santos. Y dentro del barrio era las madres comunitarias, que atendían a los niños en sus casas. Era lo que más había en cuanto a formación. Y el colegio que quedaba, la biblioteca se hizo al lado del colegio y de la cancha principal. Nosotros quedábamos en la parte principal de ingreso al barrio, pasando Eduardo Santos, ya empezaba a bajar un poco, y estaba la biblioteca, el colegio y la cancha, y de ahí empezaba el barrio Lomas arriba, y Vericuetos arriba era porque usted se perdía en las escalas y no aprendía a moverse por ellas, y por esos enredos de caminos entre casas. Es muy bonito, el barrio es muy bello en sí. Eso era lo que había, y el fuerte movimiento comunitario, excelente. Nosotros llegamos con un gran respaldo de esos líderes, señores adultos, respetados, reconocidos, señoras adultas respetadas, reconocidas, y a petición de ellos. O sea, llegamos con las puertas abiertas para hacer un trabajo en el barrio. Y ese llegar con las puertas abiertas y esa acogida y ese lugar de importancia, pues hay que reconocerlo al equipo de trabajo, nos dio también un lugar de compromiso. Yo recuerdo que yo llegué allá y yo sentía que yo era capaz de, pues no me daba miedo que me pasara algo dentro del barrio o por el barrio, porque estaba haciendo algo que la gente esperaba que hiciera y que lo hiciera bien. O sea, era una mutua, como una mutua compensación. Ese era el barrio cuando lo creamos en el 95. La biblioteca se creó en un edificio de 2 pisos, de una estructura muy bella y absolutamente nueva. El edificio nuevo, los muebles nuevos, los libros todos nuevos. Yo tuve 2 oportunidades en mi vida de estar en bibliotecas absolutamente nuevas, fue en la de Bello y en esa. Desempacar cajas de libros nuevos para una comunidad que había carecido de todo, era una sensación de gusto muy grande. La biblioteca se inauguró y de hecho el día de la inauguración la gente no se atrevía a entrar porque veían eso tan bonito que sentían que como que no era para ellos. Yo recuerdo que preguntaban afuera con invitación y todo que tenían, y aquí podemos entrar. Y nosotros diciendo, no, es biblioteca pública, mira, es para ti, para tu familia, para tus vecinos, puedes entrar, puedes salir en los horarios acordados, pero costaba que ellos entendieran que era una biblioteca pública y que eso tan bonito, nuevo, tan digno, era para ellos. Recuerdo así una anécdota de una mamá que
Estuve en la inauguración y al lunes, creo que la inauguramos un viernes, y al lunes que ya la abrimos, ella fue con su niño a que lo matriculáramos. Ella quería formalizar la relación con la biblioteca como se formaliza con la escuela. Y fue todo un asunto complicado explicarle que no era necesario matricular a nadie, que no éramos escuela, sino biblioteca pública. O sea, nosotros llegamos con el concepto, con la idea de biblioteca pública al barrio. Sin embargo, ellos la habían solicitado los líderes, una biblioteca. Entonces la biblioteca se inauguró con los servicios básicos, que eran consulta en sala, préstamo de libros, y sala, teníamos sala infantil, sala juvenil, sala de revistas y colección general. Algo que llamó también mucho la atención es que como fue gestionada con, y no solo llamó la atención, para nosotros fue vital, fue gestionada por la comunidad sí hizo la exigencia de que vinculáramos a la biblioteca a personas del barrio. Eso representó un problema para el operador que fue con Fenalco, porque en el barrio no había profesionales en las áreas de la información. Era un barrio con muy pocos profesionales en aquel tiempo. Finalmente, entonces, se integró a dos chicos a la vigilancia, incluso desde cuando se estaba construyendo el edificio, y a un tercero que sí había terminado el bachillerato se le preparó para que se hiciera cargo de circulación y préstamo de libros. Y ya se negoció con los líderes que entrábamos las demás personas como profesionales. Entonces, Pedro Agudelo, egresado de la escuela, entró como coordinador, y Claudia Acevedo y yo entramos como promotoras de lectura de a medio tiempo. Fuimos los tres externos y uno permanente en circulación y préstamo y los dos chicos como vigilantes. Con los años, Carlos Mario y John Dairo se dieron a la tarea de terminar su bachillerato y de prepararse lo mejor posible. Con Fenalco les fue haciendo entrenamiento en distintas bibliotecas y luego los vinculó como personal de sala. Carlos Mario terminó siendo, John Dairo era auxiliar de referencia, y Carlos Mario terminó siendo un excelente líder del Servicio de Información Local, que fue vital para nuestra sobrevivencia en el ambiente de guerra. Ese fue más o menos la constitución del equipo de trabajo. Luego llegó, hubo la necesidad de poner fotocopiadora y se contrató un externo que pusiera el servicio, pero Joan, el chico encargado de la fotocopiadora, se hizo también tan cercano y tan comprometido con el proyecto que fue parte de nuestro equipo de trabajo. Y la persona que se encargaba de la limpieza, el aseo y el mantenimiento de la biblioteca, Gloria, pues logramos constituir un grupo absolutamente cohesionado, fue un grupo humano que nos salvó. Estábamos todos juntos, sabíamos qué queríamos, lo discutíamos y para dónde íbamos, y eso nos permitió salir como adelante con ese proyecto. Luego de que empezamos, hicimos recorridos por el barrio como para hacer nuestra lectura de la realidad y del entorno y para poder proponer otros programas y proyectos. En esos recorridos, en ese conocimiento del territorio, en esa dificultad de atraer usuarios, porque fue muy difícil que la gente llegara, aunque había una necesidad de parte de los líderes comunitarios nombrada, pero no estaba instalada en el total de la comunidad. Estamos hablando de que nosotros debíamos, teníamos como una responsabilidad con un alrededor de 150 mil personas de los barrios Las Independencias, Eduardo Santos, la Loma del Che, parte de la Loma, en San Cristóbal, el Plan del Che, parte de la Loma, Benicito. Teníamos un estimado de unos 150 mil usuarios posibles, ¿cierto? Entonces, ¿cómo atraer un buen número de esos usuarios? Y en esos recorridos encontramos que, pues, si la gente no llegaba a la biblioteca debía llegar a ellos. Y empezamos diferentes servicios. Uno de ellos, por ejemplo, de llegar a la biblioteca fue la Biblioesquina, que ya lo tenía la biblioteca de Itagüí, y nos parecía un programa muy bello. Y lo propusimos y fue generando impacto. Era llegar con una lona de libros, eso lo hicimos cada 2 semanas, a una esquina del barrio, pero previamente conversada
porque el barrio no se podía andar, meterse en él sin tener un contacto en el lugar donde fuéramos a estar, alguien que nos presentara y nos validara de alguna manera. Entonces empezamos con Bello Esquina, en el lugar donde empezamos pues finalmente no hubo tanta acogida, y luego nos fuimos para otro lado del barrio, donde hasta el año en que yo estuve en la biblioteca funcionó perfectamente, con todos los inconvenientes pues de la guerra, pero logró funcionar. Era llegar con una lona, con unos 30, 50 libros, los prestábamos, hacíamos afiliaciones desde allá a esa esquina, estábamos unas 2 horas, una hora hacíamos exposición de los libros en la lona y en la otra hacíamos alguna actividad, generalmente hora del cuento. A veces llevábamos algunos juegos para prestarle a los chicos allí, pero si no, era exploración de los libros y lectura en voz alta. Préstamo de algunos libros, nos encargaban nuevos libros para las próximas 2 semanas y volvíamos. Y recogíamos los libros y volvíamos a hacer la actividad. Y algunas otras, las nombro así sin detenerme mucho, pues entramos con promoción de lectura, que la básica era la hora del cuento y generar estos nuevos programas. Hicimos acuerdos con la cárcel del Buen Pastor, la cárcel de mujeres que estaba ahí donde está hoy la biblioteca Presbítero José Luis, la del Parque Biblioteca. Ahí estaba la cárcel, creo que aún deben quedar las paredes de lo que era la cárcel. Allí hicimos acuerdos y realizamos actividades con la cárcel de mujeres, que también fueron todo un asunto de reto muy fuerte, absolutamente fuerte. Hicimos actividades en la colonia Belencito, hogar de ancianos, lo llamamos lecturas con los abuelos, íbamos también cada 15 días a la cárcel, cada 15 días, a Villa Esquina cada 15 días. Hicimos el club de amigos de la biblioteca, si eran pequeñitos que queríamos formar como mediadores o como socios nuestros, como acompañantes, porque además en el barrio había un fenómeno que nos llamó mucho la atención, es que la biblioteca era el lugar de reposo o de espera durante el día de algunos niños, a los cuales sus papás o sus madres, que eran madres cabezas de familia, dejaban solos en casa, se iban a trabajar y regresaban en la tarde. Entonces, viendo esos niños que llegaban a la biblioteca y ya estaban todo el día ahí, éramos sus cuidadores, pues también se nos ocurrió el Club de Amigos de la Biblioteca, como para ir asociándonos con ellos, otorgándoles responsabilidades. Con esos niños nosotros llegábamos hasta a comprometernos a decirles, bueno, no te has bañado, ¿cierto? Viniste desde las 9 que abrimos y aún no te has bañado, por favor, ve a bañarte, a organizarte, a almorzar lo que te dejó tu mamá y vuelves ahora. Y hacíamos un montón de roles en esa biblioteca. Estaba Poemas para Leer y Oír, que se hacía los martes a las 6 de la tarde, era dirigido a jóvenes y la idea era convocar a jóvenes interesados por la poesía, pero también a que leyeran sus creaciones. Entonces nos movíamos en una y otra línea. Era de 2 horas, 6 a 7:30, 8, dependiendo el ánimo que tuviéramos, y era esa. Logramos convocar jóvenes, eran pocos, 4, 6, 8. Yo creo que lo más que llegamos, unos 12 jóvenes, pero era muy importante y muy significativo en la zona. El grupo de escritura, luego vino el grupo de escritores que se llamó Cantera, que su primer orientador fue John Galán, el poeta John Galán. Procuraba con esos jóvenes hacer creación literaria. Fundamos el trueque comunitario, que lo hacíamos cada 6 meses, o sea, 2 veces al año. Y ese vino fue por la idea de que en el barrio había mucha pobreza, mucha necesidad de todo. Entonces procuramos que hubiese opciones de cambio y nosotros nos gestionábamos con Medias Cristal, con fábricas de ropa en Itagüí, con nuestros propios amigos. La biblioteca recogía donaciones y con el club de amigos las preparábamos el día antes y la biblioteca salía con su aporte al trueque. El trueque era muy visitado y muy demandado, pero no logró la dinámica de trueque porque la gente allá tenía poco que ofertar o eran muy tímidos para salir a ofertar el intercambio, pero sí iban a adquirir para ellos. Entonces los primeros trueques no tuvieron la dinámica. Luego entonces se siguió llamando trueque por formalismo, pero realmente la biblioteca traía cosas donadas, hacíamos una selección, la organizábamos
y ya como club de amigos salíamos a la venta, un gin en 500 pesos, una licuadora en 700, yo creo que no, nunca llegamos a más de 1,000 pesos, nada de lo que ofrecimos, y esos dineros finalmente se recogían para llevar a los niños del club de amigos a algún lugar de la ciudad, para pagar un bus, para ir a un museo, para ir al parque de las aguas o para ir a, qué sé yo, al zoológico, porque no tenían tampoco mucha relación con las expresiones culturales de ciudad. Entonces nosotros sentíamos que era también nuestra obligación hacer esos puentes con lo que ofrecía la ciudad. Al calor de las palabras también tuvo una apuesta cultural netamente con las diferentes expresiones culturales, y hacía una vez al mes. Nosotros llegamos al barrio con un muy buen presupuesto, y en ese buen presupuesto pues podíamos pagar grupos culturales de la ciudad que fueran al barrio. Entonces se nos ocurrió hacer a la par una fogata, un canelazo, ofrecer el canelazo y llevar distintos grupos culturales, teatro, tango, violinistas, danza, danza en el aire, payasos, mimos. Íbamos buscando por la ciudad buenas ofertas porque nuestra comunidad no tenía relación con ellas. Y logramos ver al cabo de varios años que sí, de hecho, al principio se burlaban de los artistas. Si tú eras un payaso y salías maquillado eran burlas, pero si tú eras la danzarina de tango y se te vieron los calzones al bailar eran burlas y eran algunos se atrevían a insultar. ¿Qué nos tocó hacer como grupo de trabajo? Meternos en lugares estratégicos del público y estar llamando la atención, ya hasta que se fue instalando un respeto por los artistas. Esa era el calor de las palabras. Tardes de cine, también empezamos con ofrecer cine en proyección en pantalla gigante, muy cómodo. Nos tocaba desarmar la biblioteca y rearmarla para que fuera de cine. En ese nos pasó algo muy interesante porque lo anunciamos con bombos y platillos. También lo pensamos sábado en la tarde porque como ese era las 4, no en la noche, era las 4 de la tarde, porque como los obreros salen regularmente al mediodía, es como para dar tiempo que llegaran, y esperamos como lograrlos conquistar para el proyecto, para la actividad. Y en la primera hicimos mucha publicidad y se nos llenó la biblioteca. Yo le pongo que unas 70 personas llegaron a las tardes de cine la primera vez. Pero obviamente éramos una entidad cultural que queríamos también presentar otras propuestas culturales a la zona, y ellos esperaban, no sé, tipo Rambo, qué sé yo, Listo para Matar, algo así. A los 5 minutos de haber empezado la película, yo no recuerdo cuál fue esa primera película, pero a los 5 minutos la gente empezó a irse, y de 70 nos quedaron por ahí 5 personas. Eso empieza a ser parte del aprendizaje de equipo de trabajo y de las reuniones. En reunión hablamos de lo que nos pasó e hicimos la apuesta. La apuesta clara era: nosotros somos agentes educativos culturales. Y esa es nuestra apuesta innegociable. Esas otras películas que están acostumbrados a ver se las seguirán dando los canales baratos de televisión, pero nosotros somos agentes educativos culturales. En ese sentido, vamos a ofrecer buen cine. Si no vienen sino 5 personas, con 5 trabajamos. Pero 10 años después que yo me fui de allí, las tardes de cine que cambiaron de horario y muchas cosas podían tener 30, 35 usuarios. Una madre de familia que estuvo casi en todo el proceso 10 años después cuando me fui, era de las que perfectamente te hablaba de directores, de presupuestos, de cámara, de bandas sonoras. O sea, la señora se empoderó del cine de tal manera que terminó siendo especialista en cine. Y el programa volvió a crecer, fue paulatino, 10 años después. Otra que fue muy importante fue los ciclos de rock. Había un grupo de chicos rockeros que eran usuarios de la biblioteca, alguna vez se atrevieron a decirle a Pedro que si nosotros contratábamos gente de afuera, que por qué no los contratábamos a ellos para hacer unos ciclos de rock en la biblioteca. Se les pidió la propuesta, se negoció con ellos y eran
los líderes de los ciclos de rock. Sin embargo, ellos fueron de los primeros amenazados por los grupos armados y los primeros que tuvieron que irse del barrio, y el proyecto quedó ahí. Pero yo creo que Ciclos de Rock alcanzamos a trabajar casi un año con los chicos. Fue muy importante y era el grupo que más dificultad nos daba atraer, que eran los jóvenes, y Ciclos de Rock nos llenaba la biblioteca casi cuando ellos hacían sus diferentes actividades. Esas son básicamente pues las actividades. Más tarde llegó el servicio de internet y a la par con la biblioteca pues empezó el servicio. No, yo creo que uno, tal vez me equivoque, pero como un año después, a la par empezó el servicio de información local, pero ya con toda la apuesta que le hizo Carlos Mario, yo creo que fue como un año después. Entonces el servicio de información local recogía toda la información de la zona, hacía las reuniones con los líderes comunitarios, miren, nosotros llegamos hasta hacerles cartas, porque no había una máquina de escribir en la zona, ni un computador, ni una impresora, y a veces de buena voluntad nos turnábamos para ayudarles a redactar cartas para la alcaldía, para acá, para allá. Entonces el Servicio de Información Local mantenía viva permanentemente esa relación con los líderes comunitarios. Era lo que le daba lazo, fuerza, unión al barrio, a la biblioteca, esa relación con líderes comunitarios. Ahí están pues básicamente las actividades. Y ahora, ¿qué nos hizo? Que me preguntaba Sandra, ¿qué nos hizo? ¿Qué decisiones tomamos como grupo para poder sortear el problema de la violencia? Nosotros empezamos en el 95, ya había grupos armados, y por allá en el año 99 estaba muy fuerte la violencia. Pero en el 2000 creo fue, yo miro que no me acordaba, sí, en el 2002, cuando empezaron, sí, en el 2002, entre 2000 y 2002 la cosa se puso muy seria porque estaban en los diálogos del Caguán y esos diálogos que se estabilizaban, en fin. Pero en el 2002, que los diálogos del Caguán se rompieron, el asunto se puso muy serio para nosotros. Fue la primera vez que yo vi en mi vida un fusil y supe reconocer que era un fusil AK-47. Llegaron las FARC, llegaron a veces identificados con ese tipo de armas al barrio, se paseaban para arriba y para abajo, tomaron casi el control de todo el barrio. Y entonces ya estaban los grupos paramilitares rodeando por los lados de San Javier La Loma, y fue donde empezaron esos fuertes enfrentamientos que fueron muy difíciles de asumir y nos hicieron cerrar programas, cerrar servicios, recogernos, resguardarnos. Fue donde más fuerte, entre 2000 y 2002 hasta la Operación Orión, pero eso fue muy, muy difícil. Fue muy difícil entonces seguir programas que eran de noche. Fue muy difícil seguir programas como el trueque, porque corríamos el riesgo de que estando con la gente fuera de la biblioteca expuesta se iniciara una balacera y los estábamos poniendo en riesgo. Entonces hubo que ir cerrando algunos programas, los programas nocturnos, el encuentro de los chicos de literatura cantera fue uno de los más difíciles de cambiar de horario, porque eran los horarios de ellos que eran estudiantes y donde les gustaba estar, pero ya no era seguro estar de noche en la biblioteca. Bueno, entonces, ¿qué nos facilitó tomar decisiones y trabajar en esas condiciones? Primero, ese apoyo que teníamos de los líderes comunitarios. Eso era un reconocimiento en la zona para todos los diferentes grupos armados. En segundo lugar, nuestra unión como grupo, como equipo de trabajo. Nosotros nos fuimos creciendo entre nosotros como grupo humano. Nuestra compañera, por ejemplo, que trabajaba en el área de servicios generales, era una mujer tímida, no era lectora, pero como éramos equipo de biblioteca, pues empezamos en las reuniones que eran cada mes del equipo de trabajo, a ponerla a leer libros, a recomendarle, a darle la palabra, como propone Freire, como a llenar su mundo de otros significados para que pudiera expresarse.
y fue, o sea, pasamos a ser un equipo muy familiar y muy comprometido todos. Entonces, nuestra unión de grupo sería el segundo factor. Y el tercero fue el apoyo incondicional de Confenalco, que era nuestro empleador y era el que sostenía la biblioteca y le daba la directriz bibliotecológica a cargo de Gloria Rodríguez, y fue que nos entregaron plena autonomía. O sea, ellos nos dijeron, abran a la hora que ustedes consideren, cierren a la hora que ustedes consideren, hagan reuniones de equipo de trabajo cuando ustedes consideren, porque ustedes son los que están en la zona y saben cómo deben trabajar. Entonces, esa completa autonomía nos permitió movernos, obviamente. Recuerdo que alguna vez, allá en el 2012, llegó a concebir en... Éramos varias bibliotecas de Confenalco y en una reunión se llegó a concebir por sugerencia del director que para preservar nuestra vida, porque estaba muy difícil todo, se cerrara la biblioteca. Y yo recuerdo que Pedro llegó a la reunión con nosotros allá en la biblioteca y nos comentó que la idea era cerrar la biblioteca y todos le dijimos, pues que vengan otros a cerrarla, porque de aquí nosotros no vamos a trastear un solo libro ni un solo mueble, no van a contar con nosotros, nos morimos de vergüenza ante la comunidad, porque ya habían cerrado escuelas por la violencia tan fuerte, muchos ONGs y organizaciones que trabajan en la zona se habían tenido que replegar por la violencia tan fuerte. Entonces nosotros sentíamos que éramos como el único lugar de que seguía vivo, que seguía con ellos, y encima nos iban a decir que le iban a cerrar y que nos teníamos que ir, y fuera eso, ir a recoger todo y trastearlo. No, hasta allá dijimos no la cerramos. Entonces en esas, pues ya nos buscaron asesoría psicológica y asesoría de la Cruz Roja Internacional. La Cruz Roja nos hizo varias reuniones para actuar en casos de enfrentamientos. Yo recuerdo que yo solía usar mucho ropa oscura y por sugerencia de la Cruz Roja nos dijeron no, ustedes deben usar siempre ropa clara, porque si a ustedes en medio de un enfrentamiento, de hecho los combatientes usan camuflados y ropas que les permitan esconderse, no, usted debe hacer todo lo contrario, ser muy visible. Me tocó cambiar mi ropero, nos hicieron unos chalecos claritos también, en la espalda decía biblioteca, porque también, no, eso no nos iba a proteger la vida, pero si nos llegaban a herir o nos llegaban a hacer algo, sabían que estaban atentando contra personal de la biblioteca. Que no éramos combatientes, a veces nos tocó quedarnos en medio de una balacera y salir 8 de la noche allá, y era absolutamente riesgoso en la oscuridad. Ese tipo de cosas nos ayudó Cruz Roja Internacional, nos dieron acompañamiento psicológico y nos dieron autonomía para poder tomar decisiones de cómo trabajar. El hecho de que 3 de los compañeros vivieran en la zona, 4, porque Gloria también se fue a vivir a la zona, también fue muy importante, porque ellos eran el termómetro allá. Ellos sabían cómo se estaban moviendo las cosas y eran los oídos. Entonces ellos sabían que ayer regaron un panfleto, que este fin de semana espere el sábado negro, que espere el diciembre negro, que hubo enfrentamientos por tal parte. Todos esos rumores nos iban dando también una ruta de acción, de cuidado, de prevención. Entonces, si había rumores, cuando empezaron esos rumores que ellos los llevaban, fue donde, por ejemplo, cancelamos el trueque o empezamos a cancelar actividades como Al Calor de las Palabras. La fogata fue otra que se tuvo que cerrar, las novenas hacerlas a puerta cerrada, en fin. La biblioteca también se hizo un lugar de refugio, porque de la nada, por ejemplo, si entraba la policía a hacer cualquier actividad, como era el punto de entrada, los grupos armados los recibían a bala, entonces la gente de la cancha, los que jugaban ahí, se quedaban en medio de la balacera, y el lugar de refugio era la biblioteca. Entonces ya lo sabíamos, y cuando se oía balacera alrededor, nosotros dejábamos unos minuticos la puerta abierta mientras alcanzaban a llegar de la cancha y ya sí nos encerrábamos. Pero la biblioteca tenía un problema para ello, y era que era de ventanales. La gente se refugiaba en ella, pero corría para las ventanas a ver quién está disparando. Entonces nos tocaba a nosotros también volvernos cuidadores de ellos dentro de la biblioteca.
así como llamar a padres de familia para decir, mire, tranquilo, aquí está su hijo, ¿quién más tiene que llamar a dar bebidas aromáticas para los nervios y el llanto? En fin, todo eso más o menos fue lo que nos tocó sortear en la biblioteca, pero palabras más, palabras menos, se sorteó. No se podría decir que bien, pero se sorteó. En la operación Mariscal, que fue en abril de ese año, tocó cerrar después de ya lecturas de barrio, porque nosotros la hacíamos para la parte alta del plan del Che, y por allá el enfrentamiento estuvo muy fuerte. Esa operación Mariscal fue un primer intento de lo que después fue la Orión el mismo año. Algunos de nuestros lectores resultaron heridos, y ya no era seguro porque esos barrios no tenían dónde resguardarnos de manera segura si se daba una balacera. Casi todas las casas eran de techos de zinc, de cartón. Hoy en día han mejorado mucho, pero en aquel tiempo estaba el barrio apenas como creciendo y no había dónde resguardarse de manera segura y salir no era seguro. Entonces esa fue otra que también se cerró por el problema, se terminó por un tiempo por el problema de seguridad para nosotros. Yo no sé, ya me pasé mucho, ya. Ayúdenme. Sandra. Consuelo, muchísimas gracias. Tremendo ese panorama y bueno, claro que después de la operación Lluvia de Orión, el corto que ellos hicieron y de leer tu libro, creo que habría mucho más por contar. Pero digamos, por lo menos por el momento hay un panorama bastante interesante de lo que fue tu trabajo allá y surgen muchísimas preguntas. Hay dos asuntos que a mí me parecen muy interesantes de estos dos casos que estamos analizando hoy. Y es que ambos están completamente inmersos en comunidades y responden a las necesidades de esas comunidades. Y eso es un elemento muy importante. Creo que ambas de alguna manera lo dijeron y es saber leer, saber responder a esas necesidades de esas comunidades es esencial para cualquier institución de la memoria. Y otro asunto que creo que también es muy importante es esa idea de poder contar con un conocimiento previo, con el saber de esa comunidad, con las formas de hacer, con sus propias experiencias vitales para responder a las necesidades de esas dos comunidades. A mí eso me pareció muy relevante y tendría por el momento dos preguntas para hacerle a cada una de ustedes. Lo primero es a Nadja, y es que justo en uno de los artículos que hay en el repositorio que ustedes tienen, hay un archivo que tú no mencionaste y que a mí me generó como esa inquietud la primera vez que leí el artículo. Es un artículo de Cristina Boiles que habla sobre el archivo de desastres de Puerto Rico. Entonces, me llamó la atención porque, digamos, los otros archivos son archivos que responden a problemáticas concretas, donde se muestra claramente la relación entre medio ambiente, cultura y problemas sociales y políticos derivados precisamente de esa condición tan particular de Puerto Rico. Pero este archivo me llamó la atención especialmente porque creo que responde un poco a ese presente tan marcado precisamente por esos desastres naturales y por la respuesta de los Estados Unidos y de esas propias comunidades frente a esos desastres, los Estados Unidos un poco como ignorando o una atención que demoró, un gobierno que también parece que demoró mucho en su atención y una comunidad que supo responder rápidamente y que además esas experiencias de archivos muestran el valor, que hubo una frase tuya que me impactó mucho, y es que el archivo es la respuesta a las preguntas. ¿De qué forma en ese tema que tiene que ver con los desastres naturales, el archivo es una respuesta a las preguntas? Y para Consuelo, quisiera mucho que nos hablaras más precisamente del Servicio de Información Local, porque creo que fue muy importante, porque me gustaría que ampliaras qué fue lo que significó el Servicio de Información Local en ese momento álgido de la Operación Orión, cómo ustedes se volvieron de alguna manera en la única institución de confianza dentro de ese territorio, en una institución que de verdad le proporcionó a los habitantes de la Comuna 13 información valiosa, espacio de refugio,
seguridad, legitimidad, un montón de elementos tan necesarios en un momento tan caótico como fue la Operación Orión. Entonces quisiera que ambas nos rápidamente respondieran esas dos preguntas. Luego vamos a dar paso tal vez a alguna pregunta que tenga Vero y luego a las preguntas de los estudiantes. Muchas gracias. Entonces, Nacha, empezamos contigo. Sí, claro. Activo por aquí mi cámara. Bueno, en realidad es una colaboración que estamos haciendo con la Universidad del Estado de Michigan y la profesora Cristina Boyles. Cristina es estudiosa de los huracanes en el Caribe, específicamente en territorios norteamericanos. Llegó a nosotras con ese interés de rescatar esos saberes que las comunidades desarrollaron cuando se encontraron desprovistas de las ayudas gubernamentales. En el 2017 nosotros estamos, ¿verdad?, como en la vía anual de todos los huracanes en el Caribe, ¿verdad? Así que estamos muy acostumbrados a responder a huracanes, pero nunca nos habíamos enfrentado a un huracán de categoría 5, ¿verdad? Con viento sostenido de 150 millas por hora, una travesía de casi 24 horas sobre la isla. Así que cuando ese evento sucedió, realmente las personas no podíamos ver lo que había pasado alrededor nuestro. O sea, mi realidad se convirtió en mi calle, en mi comunidad. No tuvimos electricidad por, en mi caso yo, 6 meses. Y en muchas comunidades, como en las islas municipio de Vieques y Culebra, hasta un año sin electricidad, sin servicio de internet, sin teléfonos celulares. Así que en ese aspecto las comunidades tuvimos que recurrir a nosotros mismos, ¿no? Y en ese sentido, encontrar soluciones a nuestros problemas inmediatos, que eran desde los alimentos que comenzaron a escasear porque no había, los puertos no estaban abiertos, el aeropuerto no estaba abierto, no había infraestructura para la comunicación, la infraestructura de los hospitales, de los servicios de salud tampoco. En un principio hablaron de 16 muertos, pero luego descubrimos que fueron casi 4.700 personas las que murieron por ese huracán, de forma directa y de forma indirecta también, porque al no tener, digamos, electricidad para las personas que están encamadas con tanques de oxígeno, pues fallecieron, claro, así que son unas muertes indirectas. Y las comunidades se tuvieron que organizar, se organizaron cocinas comunitarias, se organizaron hospitales comunitarios, si había en la comunidad una enfermera, un paramédico que pudiera dar esa ayuda inicial, pues se organizaron, contabilizaron dónde habían ancianos, dónde habían niños con necesidades especiales. Entonces se dio un despertar, ¿verdad?, en las comunidades. Y este archivo, que le hemos cambiado el nombre, ya no es un archivo del desastre, porque para nosotros también es un conflicto. O sea, Puerto Rico es un desastre en tantos aspectos, desde el aspecto político, el aspecto económico, ¿verdad?, que estamos en las ruinas, ¿verdad?, una crisis económica muy fuerte. Pues no queríamos resaltar el desastre, queríamos resaltar más bien la respuesta comunitaria ante el desastre. Así que cuando empezamos a trabajar ese grupo, decidimos inmediatamente cambiarle el nombre al archivo y ahora es el Archivo de Respuesta a Emergencias de Puerto Rico. Y principalmente estamos trabajando con esos grupos comunitarios que dieron esa primera respuesta y que han logrado articular una propuesta que todavía sigue vigente, como por ejemplo en el caso de los comedores sociales. Es una iniciativa que consiste en establecer cocinas comunitarias
para combatir el hambre y la falta de alimento. La Universidad de Puerto Rico tiene un comedor social establecido desde antes del huracán y sirvió de modelo para otras comunidades, no solamente académicas, sino comunidades en términos generales. También trabajamos con otros grupos que están dedicados, en este caso, a la protección del agua y cómo mantener nuestros cuerpos de agua para que en emergencias puedan ser de utilidad. Así que ese archivo tiene esa característica de, como decía Sandra, ir haciendo acopio sistemático de esas respuestas que a fin de cuentas son saberes comunitarios, y para las comunidades eso es vital, porque siempre hay un estigma hacia estas comunidades, ya sea el estigma de la pobreza, el estigma de la poca educación, el estigma de muchas veces algunas comunidades por ser tan críticos del gobierno, entonces le ponen sellos como comunistas, socialistas. Así que, aunque son grupos comunitarios que siempre quieren aglutinar y traer gente a sus causas, son grupos que también son muy marginales, ¿verdad? Precisamente porque son críticos del gobierno. Así que tratan siempre de buscar unas formas de llevar su mensaje de modo que puedan seguir allegando personas a sus causas. Ese proyecto está apenas comenzando, tenemos 3 años para desarrollarlo, y tiene ese propósito de ir resaltando esos saberes de esas comunidades, y cuando esas comunidades se saben sabias, se saben conocedoras, pues hay un empoderamiento muy grande de esas comunidades y se ven como potenciales buscadores de soluciones, ¿verdad? Para esos conflictos. Excelente, muchísimas gracias, Nadia. Consuelo, cuéntanos tú. ¿Cómo fue esa experiencia del sistema de información local? Hola, se me pierden los el curso y enredo para volver a poner pantalla. Tranquila. ¿Ya está todo sonido y? Okay. Sí, te estamos escuchando muy bien. El Servicio de Información Local, quiero anotar que pues habían liderazgos comunitarios en diferentes vías, estaban los de la mesa ambiental, está el grupo de mujeres, del cual creo que fueron 2 de ellas asesinadas, o una de ellas herida y otra asesinada. Estaban los que trabajaban por vías e infraestructura. Pero ¿qué hizo la biblioteca con el Servicio de Información Local? Los reunió, o sea, los congregaba en encuentros. Carlos Mario se reunía cada mes con distintos de ellos, pero se hacían varios encuentros al año en donde todos ellos asistían a diferentes actividades de formación en la biblioteca. Y ese reunirlos hizo que entre ellos también se apoyaran mucho. Ese fue como un primer papel, que la biblioteca los cohesionaba entre ellos. Aunque tenían objetivos distintos, la biblioteca lograba, con su reunión y con su liderazgo, cohesionarlos. Una segunda actividad fue muy importante, era que en el Servicio de Información Local se recogía toda la información que saliera de la Comuna 13 y se dijera sobre la Comuna 13. Y en ese se dijera fue muy importante una carpeta de noticias que todavía no, cuando empezó a hacerse la carpeta no teníamos internet, pero eran las noticias de revistas, de periódicos, se organizaban en una carpeta y estaban a disposición del público. Y cuando empezaron desde el año 2000 los enfrentamientos tan fuertes que regularmente tenían muertos, todas esas noticias fuertes, la carpeta fue siendo más usada por la comunidad. Iban a pedir siempre a mirar qué dicen de nosotros
o qué pasó en tal parte, que finalmente no sabemos qué pasó. Y se ponía la noticia de varios medios. Lo mismo que el servicio siempre tenía la prensa y las revistas, algunas revistas nacionales, pero siempre tenía la diferente prensa nacional. Y también con el grupo de derechos humanos, con este grupo de mujeres, en la línea de derechos humanos, el Servicio de Información Local organizó también unas carpetas de derechos humanos en donde había cómo hacer denuncias, a dónde denunciar. Siempre teníamos los teléfonos actualizados de los diferentes entes de verificación, de control y de acompañamiento. Las llamadas al servicio de información era para preguntar el número de la personería, el nombre del personero. Vuelvo y les digo, muchas cartas nos tocó ayudarles a redactar, para hacer denuncias, para hacer reclamos. No llegamos a meternos más, pues no porque nosotros no quisiéramos, sino porque Confenalco también nos dijo, no, hay que ser moderados como con la intervención, con las comunidades, porque finalmente todo aquel que le ayudaba a la comunidad era declarado por los paramilitares como objetivo militar. Nosotros nos salvamos por un pelín de que nos declararan objetivo militar, pero ese era más el trabajo de Carlos Mario entonces. Y esas dos carpetas, la de derechos humanos y la de noticias, eran las más consultadas. Y también en los tiempos muy difíciles se llegó a poner los noticieros nacionales, porque la pregunta que me llamaba la atención de aquel tiempo era, muestre, ponga el televisor a ver qué se dice de nosotros. Era lo que ellos, la pregunta recurrente. Présteme la carpeta, yo veo qué dicen de nosotros, qué dijeron de nosotros, o dónde pasó tal cosa. Esa era la búsqueda, y le anoto al Servicio de Información Local eso. Cohesionó y tuvo información actualizada, pertinente y ágil. Siempre en los momentos difíciles estaba el teléfono de Carlos Mario sonando y sonando, la Procuraduría, la Defensoría, el Defensor, se mantenía relaciones muy directas desde el CIL con esas entidades. Ah, bueno, y otra con la que se trabajó de manera muy directa también fue con Vamos Mujer, con las mujeres del movimiento de mujeres que trabajaban por los desaparecidos. Se les acompañó, se les ayudó a buscar información. Básicamente eso fue lo más significativo del Servicio de Información Local. Muchísimas gracias, Consuelo. Como vemos entonces, estas dos experiencias realmente son muy valiosas en términos del potencial de estas instituciones de la memoria, y especialmente algo que destacamos mucho nosotros acá en el curso es el papel de sus agentes, es decir, de quien acompaña a esas comunidades desde esas instituciones. Ya hay por acá algunas preguntas de nuestros estudiantes, voy a leer la primera, pero si alguno o alguna quiere decir en público, públicamente su pregunta, en lugar de enviarla por el chat, también lo puede hacer, solo pedir la palabra. Bueno, Carlos Germey, uno de nuestros estudiantes, le pregunta a Nadja, casi siempre al realizar un proyecto se limitan las comunidades, instituciones o periodos históricos con los cuales se debería trabajar. En ese sentido, ¿cómo ha sido el proceso de articulación con las redes de apoyo y la forma en que mejor se puede trabajar con grandes comunidades? Pensemos que ahí son dos islas, y una comunidad dentro de un municipio dentro de Puerto Rico. Entonces, ¿cómo es comunidad, trabajar con comunidades tan grandes? Bueno, pues como les dije, las tres comunidades tienen elementos comunes. Y además que muchas de estas comunidades son antecedentes, es decir, en el caso de Vieques y de Culebra, es un antecedente para la comunidad de Adjuntas, ¿verdad? Su lucha le sirvió como de modelo para lograr organizar un frente común en contra de la minería. Así que para la gente de Adjuntas, siempre Vieques ha sido un referente, igual que Culebra. Entonces, son líderes comunitarios que se conocen muy bien entre ellos, ¿verdad? Y que en estos momentos están
casualmente levantando sus archivos documentales. Así que en el caso nuestro, ¿verdad? Tratamos muchas veces de, cuando hacemos entrenamiento, invitar a la gente de Vieques, de Culebra, si hacemos el entrenamiento, digamos, en adjuntas. Hay veces que hacemos el entrenamiento en la universidad en Río Piedras por ser un punto medio entre Vieques y adjuntas. Hemos hecho ahora entrenamientos en línea para que los voluntarios se puedan beneficiar. Usualmente también cuando reclutamos estudiantes de investigación, tratamos de reclutar estudiantes de esas áreas, ¿verdad? Para que también ellos, cuando se acabe el proyecto con fondos universitarios o con fondos de otras instituciones, puedan servir a las comunidades donde viven. Y así, ¿verdad? Ir haciendo como una bola de nieve. Muchas veces también hemos optado por prestar equipo. Si hay alguno de los archivos que tiene algún, digamos, un escáner de alta resolución, lo podemos prestar. Hay veces que sacamos los materiales de los diferentes archivos y los traemos a la universidad, porque en la universidad tenemos mayores recursos. También hemos logrado varias colaboraciones con proyectos como la Red Iberoamericana de archivos sonoros, RIPDAPSA, que tiene su base en México, pero es una red que incluye todo Hispanoamérica. Y así, ¿verdad? La Universidad de la Florida tiene una biblioteca digital del Caribe, DILOC, que le puse por ahí el enlace. El archivo de Vieques optó por hacer un depósito digital de su acervo en esa biblioteca, y entonces esa biblioteca pues tiene la infraestructura digital para poder tener accesible esos materiales. Así que para mí lo más fundamental para establecer esas relaciones de apoyo, esas redes, debe ser tener bien claro cuáles son las necesidades de estos archivos. Y siempre tener un plan, una agenda, de modo que cuando venga una potencial colaboración, uno sepa muy bien dónde está parado frente a esa oportunidad, ¿verdad? Porque, claro, la particularidad que tienen estos archivos comunitarios es que tienen documentos únicos, que no tiene, digamos, el Archivo General de Puerto Rico o la colección puertorriqueña de la Universidad de Puerto Rico. Entonces, yo trato siempre, ¿verdad?, de motivar a esos custodios a que valoren esos materiales que tienen en estos archivos comunitarios, y que no porque venga cualquier institución a hacer cualquier ofrecimiento le vamos a decir que sí. Para eso, pues hace falta uno tener su plan, ¿verdad? Y decir, bueno, esto es lo que yo quiero hacer. Si tú me puedes ayudar a hacer esto, pues podemos colaborar, ¿verdad? Porque muchas veces cuando uno está en unos escenarios tan precarios, con tanta necesidad económica, pues uno pensaría que le tiene que decir que sí a cualquier colaboración. Y hay que pensar, ¿verdad?, lo que implica esas colaboraciones, si hay derechos de autor entre medio, si hay que renunciar a ser custodio de esos materiales físicos porque quieren retenerlo en X o Y biblioteca. Así que para mí, clave siempre es que cada archivo tenga una junta de asesores que esté compuesta principalmente, para mí lo más importante, por miembros de la comunidad. Yo diría que en ese aspecto son casi o más importantes que las personas que tienen el conocimiento técnico sobre archivística. Eso es súper importante, pero a fin de cuentas, quienes van a proteger, quienes más van a usar, quienes más van a velar por sus fondos de conocimiento, son los mismos miembros de la comunidad. Eso es algo, ¿verdad?, que tal vez pudiera ser un tanto polémico. Yo siempre tengo mucha lucha con los bibliotecarios, con la gente que trabaja conmigo, porque pues siempre tienen muchos
criterios, muchos estándares de preservación y muchas veces para los líderes comunitarios no hay tiempo para preservar las cosas para 1000 años, ¿verdad? Ellos lo que quieren es hacer una preservación tal vez a corto o mediano plazo que les permita inmediatamente tener acceso a esos materiales. Entonces siempre me gusta buscar como ese balance entre, ¿verdad?, lo que son los criterios de preservación y la necesidad de difundir esos conocimientos. Muchísimas gracias, Nadia. Veo que tú eres algo así como una antropóloga con un corazón de archivista, porque, y bibliotecóloga también, porque trabajas con todo y nos das muy como unas lecciones también muy importantes. Bueno, Manuel le hace una pregunta a Consuelo y es: ¿cómo se reconstruyó el tejido social después de esos embates militares en la Comuna 13? ¿O qué pasó con ese proceso comunitario en la zona centro-occidental, Consuelo? Yo quisiera destacar que cuando uno ve precisamente ese corto que hizo Lluvia de Orión, reconoce el papel de la biblioteca como un eje articulador de esa reconstrucción de lo que fue esa comunidad, pues de la Comuna 13. ¿Tú qué piensas, Consuelo? Lo primero que anotar es que uno no sale el mismo de allá ni igual de valiente. Yo salí muy aporreada de mi vida, en mi ser interior, después de la Operación Orión. Total que yo logré sostenerme ahí un año más después y luego me fui para donde pude irme porque ya no soportaba como todo ese temor, todo ese estrés que se vivía. Pero sé y me siento muy contenta de lo que pasó allí. Estos jóvenes que estuvieron con nosotros tomaron diferentes rumbos, se formaron en diferentes aspectos y los líderes que había en la zona. De lo que sé que pasó, que me haya dejado, bueno, la Operación Orión después de ella no fue sino caos en la comuna, reordenamiento territorial, reordenamiento de grupos armados, se desató la delincuencia de una manera atroz y descarada. Eso fue un caos. Yo me fui un año después y todo estaba en mucho, mucho caos. Usted tenía que ser señalado, estaban los paramilitares por todos lados y usted tenía que, por cualquier cosa, pudiera ser señalado si le cayó mal a un niño o a una mamá a la que hubo que llamarle la atención sobre su niño en la biblioteca, ya lo podían señalar. Bueno, pero después recuerdo, no recuerdo ahora en qué año, hubo un cierre de la biblioteca por unas inundaciones, le hicieron unos trabajos al colegio, esos trabajos arquitectónicamente quedaron mal hechos, lo cual generó que la biblioteca quedara inundada por las aguas residuales del colegio. Eso generó que la biblioteca se cerrara un tiempo y ya se había, si no estoy mal, me pueden corregir por favor, inaugurado el parque biblioteca. Entonces, la propuesta era simplemente cerrar esa biblioteca ya que había quedado afectada por esas remodelaciones y seguir funcionando con el parque biblioteca. Sin embargo, la comunidad no lo permitió. Eso me parece que ya fue una fuerza que se logró dejar instalada del sentido del compromiso que logramos crear con estos jóvenes y con esa comunidad allí. Ellos no dejaron, ellos hicieron todo un movimiento y finalmente no se pudo cerrar la biblioteca centro occidental y la tuvieron que organizar, readecuar y arreglar el daño que habían hecho para que ella permaneciera. Entonces hoy siento que eso es una de los legados que deja la biblioteca. Muchos otros legados y desde que nosotros estábamos allá, como yo les decía, había muy poco estudiante universitario. Y recuerdo que todos tres, Pedro, Claudia y yo, que éramos los que trabajábamos allí con formación universitaria, los estábamos retando permanentemente. Es que ir a la universidad no es difícil, es que hay que hacer sacrificios, pero vale la pena. Entonces, permanentemente los estábamos animando para ello. Y cuando yo me fui de la biblioteca, ya había varios jóvenes, eran del club
club de lectores, de los que iban a oír poesía, o de los que estaban en el grupo de cantera, que ya estaban muy adelantados en sus estudios universitarios. Yo hoy en día sí creo que esa posibilidad de ese ánimo, porque nosotros no tuvimos mayor cosa que hacer con ellos, sino animarlos, mostrarles que no era imposible, sí deja también plantado algo para la transformación de esos entornos. Es hasta ahí donde puedo responder, porque yo me desconecté después de que me fui. Claro, pero de alguna manera yo creo que hay una cosa muy valiosa en la experiencia de ustedes allá, y es esa idea tan marcada y tan frecuente de la comunidad, del papel tan importante de la biblioteca en todo ese periodo, pues porque no fue solo la operación, sino en todo ese periodo, como un eje articulador de tantos procesos tan valiosos. Bueno, Nadia nos acaba de informar que tiene algunos problemas de electricidad y que está por el teléfono, entonces me imagino que eso limitará la imagen, pero creo que todavía nos puede seguir escuchando. Voy a leer acá dos preguntitas. Consuelo perdón, Carlos Herney para Consuelo, y es: ¿cuál es el papel de la memoria? ¿Cuál es el papel de la memoria en las bibliotecas en contraposición con el papel de los medios de comunicación, que crearon una imagen tan terrible de la comuna? ¿Qué crees que ese papel de la memoria puede hacer frente a los medios? Yo voy a empezar es por la información, y es por algo que logramos hacer allá. Las colecciones de una biblioteca también las determina el entorno. Eso también lo determina. ¿Qué compro y qué pongo a disposición del público? Lo determina. Y nosotros empezamos a ver que hacía falta formación política. No podíamos meternos directamente, porque pues quien denunciara, opusiera o generara conciencia era objeto de amenazas. Pero empezamos a nutrir la colección de la biblioteca de textos políticos de diferentes corrientes. Nosotros necesitamos abrir ese espacio de la comprensión política. Y los exhibíamos y los exponíamos y los ofrecíamos, pero los teníamos allá. Esa primera transformación como centro de memoria es, para mí, es que también, qué tipo de textos ofrezco a mis comunidades, muevo en mis colecciones. Eso va haciendo también ese contrapeso a esa ideología dominante tan fuerte y que enceguece a las comunidades. Yo creo que desde entonces, cuando empezamos a dotar la biblioteca, empezamos a hacer ese contrapeso. También hacíamos contrapeso en lo que nosotros ofrecíamos en nuestras distintas actividades. Nosotros reflexionábamos con los usuarios los temas de la violencia que nos movían, que nos dolían. Lo reflexionábamos a través de la literatura, a través de la narrativa, pero lo reflexionábamos. Y dejábamos instalados que hay otras maneras de ver el mundo y otras maneras de resolver los asuntos y otra manera de darle salida. Eso sí lo teníamos muy claro. Nuestras actividades de promoción de lectura tenían, sin ser directamente político, era un contenido político. Teníamos que apostarle a generar conciencia, otro cuestionamiento. Desde ahí nosotros empezamos a hacer el contrapeso a aquello que nos dominaba y nos hacía ver desde otra manera. Yo pienso que es por ahí una de las grandes apuestas de una biblioteca. ¿Qué ofrezco a la comunidad? ¿Qué pongo en las colecciones? ¿Y cómo muevo las diferentes actividades? Yo puedo hacerme la ciega a lo que está pasando. Así como yo recomiendo hoy en día, para llegar a una comunidad, no empiece con textos polémicos, empiece con textos de humor, que son la entrada clave a cualquier comunidad. También les digo, pero vaya entrando a mover desde la literatura, por ejemplo, los temas que duelen, los temas que agobian, los temas que plantean preguntas: la guerra, el conflicto armado, la injusticia social, eran temas permanentes de trabajo con nuestros usuarios.
con líderes comunitarios, con ancianos, con los niños de las escuelas y colegios. Yo pienso que es en lo que una unidad de información, una biblioteca ofrece, y cómo lo ofrece y qué tan vital lo mantiene. Muchas gracias, Consuelo. Bueno, Nadia volvió justo a tiempo. Marta, ¿tú quieres hacerle tu pregunta a Nadia? Hola, bueno, es que no sé si se le cae de pronto la comunicación por usar la cámara, pero bueno, no, pues quería agradecerle a Nadia compartir con nosotros esa experiencia de Puerto Rico. Y más bien me preguntaba, y sobre todo nosotros ahora estamos en un proceso de transformación curricular, entonces me preguntaba como por la importancia de hacer esos intercambios con las comunidades, o sea, de qué manera adoptar esos aprendizajes que tenemos de las comunidades, cómo transformar eso en contenidos para el currículo y que no se convierta simplemente en una imposición de saberes, sino que más bien se puedan establecer diálogos, Nadia. Sí, en un paréntesis, hoy es un día de elecciones en Puerto Rico, así que cualquier cambio de electricidad, en la carga de electricidad nos suena casi a robo de las elecciones, pero bueno, voy a contestar la pregunta de Marta. Es bien importante para los líderes comunitarios esa transmisión de conocimiento, ¿verdad? Y muchos de ellos han manifestado en reuniones que nosotros tenemos esa preocupación, ¿verdad? De vienen a Casa Pueblo, vienen a Vieques, vienen a Culebra, pero ¿qué pasa después? Y esa contestación de qué pasa después, la estamos atendiendo precisamente desarrollando material curricular para que esa visita no se quede en eso, en una visita, ¿verdad? Y para ello hemos estado trabajando con un grupo de maestros que identificamos dentro de la misma comunidad, porque cuando un miembro de la comunidad acepta ese trabajo, ya tiene una inversión en esa comunidad, ¿verdad? Que a lo mejor un maestro, en particular me refiero, digamos, en el caso de adjuntas, tenemos una maestra que es maestra de historia y que es nacida y criada en adjuntas. Entonces, esa maestra vivió muchos de esos procesos de cambio que se propusieron desde Casa Pueblo. Así que eso es una maestra que está bien comprometida con el archivo. Y esa maestra arrastra a su grupo de maestras de esa escuela. Y en este momento estamos desarrollando precisamente ese material curricular para que esa visita física al archivo no se quede en un día solamente, sino que sirva de reflexión para esos visitantes y idealmente que se conviertan en miembros de esa comunidad, ¿verdad? Porque eso yo creo que es algo que quieren todas las comunidades y es ir ampliando ese concepto de comunidad. En adjuntas, aunque está en el centro de la isla, ellos quieren que Casa Pueblo sea Puerto Rico. Ya ellos cuando piensan en comunidad no piensan en adjuntas, piensan en Puerto Rico. Y cuando piensan en Puerto Rico piensan también en los puertorriqueños fuera de Puerto Rico. Así que siempre hay como un efecto réplica que quieren estos líderes comunitarios lograr cuando llegan estos visitantes a estas casas sedes, ¿verdad? Porque no son mucho más que un archivo. Así que en ese sentido yo pienso que el trabajo con los maestros es fundamental para que esos maestros se conviertan en una experiencia extramuros, ¿verdad? De esa institución. Así que ha sido bien bonito. Los maestros usualmente están bien atareados y ahora con la educación en línea todavía más. Así que hemos creado con este pequeño grupo de maestras una plantilla muy sencilla
dónde está el objetivo, dónde está la actividad descrita, los materiales que se necesitan y el enlace al archivo. Y ahí en ese enlace digital al archivo ya tenemos una preselección de materiales que están alineados a ese tema. Así que, aunque trabajamos principalmente con historia, ciencia, añadimos otras materias como español, arte, porque pensamos que en realidad lo ideal sería que ese grado escolar, cuando visita Casa Pueblo, Vieques o Culebra, pueda hacer un proyecto integrado, ¿verdad? Porque pues son proyectos que, aunque tienen un énfasis más hacia la protección de los recursos naturales, las demás materias están alineadas, se pueden alinear fácilmente con eso. Así que los maestros son bien importantes en ese componente de difusión y de acceso a la información. Nadia, muchísimas gracias. Bueno, Verónica, ¿tú quieres hacer una pregunta final para nuestras invitadas? Vero es nuestra profe muy interesada en el arte y los museos. Y tenía el micrófono cerrado. No, no sé si vaya a haber tiempo pues para abordar esta pregunta. De todas maneras la hago, así sea para que quede pues en todos ahí como latente y que la vayamos pensando, ojalá pues se pueda. Pero hace algún tiempo en Medellín, en las convocatorias de creación artísticas y culturales, se empezaron a ofrecer estímulos para activar de manera creativa los archivos que guardan los archivos y los contenidos de las instituciones de memoria, tales como museos, bibliotecas y archivos. Esto pues con el objetivo de activar y de generar una apropiación de los ciudadanos, de los contenidos que guardan estas instituciones. En el caso de las instituciones de los archivos de los que habla Nadia y de la biblioteca, en el caso de Consuelo, veo que por parte de la comunidad ha habido una apropiación muy grande y muy vital de los contenidos, sobre todo el caso de los archivos que nombra Nadia, que realmente no sé si estoy equivocada, pero no se han tenido que inventar proyectos para que la gente se apropie de esos contenidos y se, digamos, se convenza sobre la importancia de esos archivos en la vida de la comunidad, porque veo que, según lo que cuentas, Nadia, esos archivos están vinculados con las personas de manera íntima y de manera cotidiana, porque han encontrado en esos archivos un refugio, un lugar para dar respuesta a sus preguntas, un lugar para fortalecerse como comunidad. Y en el caso de la Biblioteca Centro Occidental, también las personas han encontrado allí un refugio y ya sabemos pues, de varias producciones artísticas que hablan del papel tan importante que jugó la biblioteca en épocas de conflicto. Entonces, simplemente como preguntar a Nadia si ha habido producciones artísticas, creativas, que activen esos archivos desde el arte, desde la ficción, desde otras posibilidades, o no. Sí, por ejemplo, en el caso de Casa Pueblo, es un proyecto que ojalá puedan visitar su página web, pero en estos momentos produce una serie de documentales que se llama Adjuntas Pueblo Solar.
Y esa serie de pequeños documentales de 5 minutos narran las historias de estas familias, comerciantes, escuelas, negocios, que han encontrado en la energía solar una respuesta sustentable para poder continuar sus labores y sus servicios. Así que por ahí hay una respuesta, ¿verdad?, creativa. Al mismo tiempo, Casa Pueblo ha producido ya 3 libros, entre ellos Amores que Luchan, es un libro que narra la historia de Casa Pueblo en contra del gasoducto, y está próximo a publicar Tinti Corazón de Casa Pueblo, que es la historia de vida a través de una novela ilustrada de Tinti Della, fundadora de Casa Pueblo. Y así como eso, muchas otras cosas. Uno de nuestros artistas principales, Antonio Martorell, estuvo a cargo de la intervención del cine solar en Casa Pueblo. Así que cuando uno entra al cine, las paredes están intervenidas por ese artista. Del mismo modo, en Vieques, en el área de los bunkers, donde estaba antiguamente la Marina de Guerra, fue intervenido por otro artista conocido llamado Rafael Trelles. Así que sin duda la comunidad artística para estos proyectos comunitarios siempre son unos apoyos, ¿verdad? Porque la lucha política en Puerto Rico está muy vinculada al desarrollo del cartel, de la gráfica. Así que todos los serigrafistas, todos los grabadores han hecho carteles para estos proyectos, que como les dije, son proyectos que tienen una larguísima trayectoria, 40, 60 años, ¿verdad? Y que a lo largo de ese tiempo la comunidad artística ha respondido a ese llamado, ¿verdad? Para también hacer difusión y hacer hincapié sobre esas luchas. Así que los invito a que vean esos enlaces, son unos proyectos hermosos, y cuando ustedes quieran hacer una visita guiada, con mucho gusto, yo voy a Casa Pueblo casi cada 2 semanas, podemos hacer una transmisión en vivo, podemos hacer alguna transmisión a través de la radio, que también se escucha Radio Casa Pueblo, la pueden conseguir en formato digital, lo mismo con Radio Vieques, así que podríamos seguir conversando sobre este proyecto y otros más a través de esas otras plataformas. Muchísimas gracias, Nadia, por la invitación, y creo que, bueno, nuestras 2 invitadas de esta tarde nos dejan con muchísimos interrogantes, con muchas puertas que se pueden abrir en relación con los trabajos que nosotros queremos hacer, con nuestro trabajo precisamente con esas comunidades, con nuestro quehacer y nuestro desempeño, nuestras posibilidades de acción como bibliotecólogos y archivistas. Bueno, creo que ya llevamos 2 horas, no queremos abusar del tiempo de nuestras invitadas. Muchísimas gracias a Nadia y a Consuelo por estar hoy acá con nosotros, a los estudiantes que hacen parte del curso, y bueno, los esperamos luego en otra conversación que tendremos sobre estos temas. Un abrazo y muchísimas gracias por la presencia. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.